confinamiento. ¿Mark? ¿Mark? ¿Estás despierto? ¿Puedes oírme? ¿Quieres saber lo que pasa afuera? Parece que el municipio envió a alguien. ¿Me estás escuchando, Mark? Oye. No, no entiendo por qué no me contesta. ¿Estás ahí, verdad? Siempre pasa lo mismo. Mark, ¿por qué no me contestas? Es importante lo que tengo que decirte. ¿Sigues dormido? Oye, ¿me estás escuchando o qué? ¿Sabes? Me gustaría hablar con esa gente. Probablemente te ignoren, tú intolerante. ¿Dijiste algo? ¡Estoy un poco ocupado, Enid! Pudiste haberme engañado quedándote en la cama hasta Dios sabe cuándo. ¿Qué? Ni siquiera... ¡Ah, rayos! Antes de que digas algo, no fue mi culpa. Nunca lo es, ¿cierto, Mark? Ahora que digo, lo siento, su señoría, no estaba de humor para ir, pero mi esposo es un excelente papá. Hubo un corte eléctrico, mi alarma no se activó, comprende. No puedes culparme por eso. Siempre sucede lo mismo contigo. ¿Quién era? Nadie, por favor, puedes detenerlos, puedes hacerlo. Por favor, estaré ahí en... ¿Quieres decirlo más fuerte para que lo oiga nuestro hijo? Oye, Mark, no tengo tiempo para esto. Mark. Mark, ¿sigues ahí? Sí, al parecer... alguien... ¿Karen? ¿Karen? Oigan, a quien esté haciendo esto, no es divertido, ¿me entienden? ¡Enid! Alguien le hizo algo a mi puerta. No puedo salir. ¡Enid! Ah, ahora quieres saber. Únete al club, hijo. ¿Quieres preguntárselo allá afuera? Deben estar controlando plagas. ¡Enid! ¿Estás bien? Solo no te muevas, ¿sí?
situación. ¿Quién habla? Por favor, mantenga la calma. La situación está bajo control. ¿Acaban de hacerle un agujero a mi pared? De nada, amigo. ¿Qué demonios es esto? No es una broma, pero no digas que no intenté hacer eso. Oye, amigo, me urge salir. A todos nos urge, amigo. Sí, lo sé, pero lo mío es muy importante. ¿Insinúas que eres más importante que los demás? No. ¿Insinúas que yo no entendí? ¿Insinúas que soy estúpido? No, no fue mi intención. Solo estoy bromeando, amigo. Soy Sergei. Mark, entonces, esas personas con trajes naranja afuera... Son trajes contra riesgos. Son para materiales peligrosos. Puede que sea una precaución. Soy Sally, vivo aquí al lado. ¡Rayos! De seguro pusieron un bloqueador de señales. Porque no querrían que nadie contradijera la historia oficial, ¿no creen? ¿Quiénes son? No sabemos. ¿Ustedes qué dicen? Nuestro gobierno... O al menos las corporaciones no electas que lo controlan. Se sabía en las redes por meses y sabías dónde buscar. ¿Entonces tú sabías sobre esto? Ah, sí. ¿Y por qué está encerrado aquí con todos nosotros? Ignóralo, Mark. Son puras mentiras. Escuchen, si nos quedamos tranquilos, de seguro todo va a estar bien. ¿Qué? ¿Que nos calmemos como si nada? Excelente plan, Sal. ¡Teléfono de porquería! Aiden. Tranquilo. Ten. Gracias. No hay de qué. Oigan, las puertas de todos y las ventanas también... Creíamos que éramos solo nosotros. Hasta que alguien nos derribó la pared. La fuerza está en los números, ¿entiende? Es en caso de que empiece. Revisaré la recepción en tu departamento. ¡No toques mis porquerías! Mire, no sé si puede oír esto, pero debemos salir de aquí. ¿Puede alguien decirnos qué está sucediendo? Por favor, mantenga la calma. La situación está bajo control. ¿Qué? Thank you.
eres artista? Pues, es debatible. ¿Vendes mucho? Suficiente para seguir vigente. No es por el dinero, ¿cierto? ¿No lo es? No. Fuiste muy valiente. ¿Quieres elegir? Quiero el conejo. No. Quédatelo, dame el león. Mucho más varonil. Sergei ofrece agua embotellada, si es que tienen sed. No, gracias. Gracias. ¿Hace mucho que vives aquí? ¿Qué? Uno no se percata de los vecinos, ¿cierto? No sé, con algunos no puedes evitarlo. ¿Qué? Init, mantén la calma. Vamos a entrar. Se me olvidó. Es obvio que sí. Por favor, mantenga la calma. La situación está bajo control. Un equipo médico le asistirá en breve. Agregaron esa parte. Sería mucho más sencillo mantener la calma si alguien nos dijera qué está sucediendo. ¿Por qué necesitamos un equipo médico? Por favor, mantenga la calma. La situación está bajo control. Un equipo médico le asistirá en... Listo. Init. Voy a necesitar ayuda. Si está viva, es normal pensarlo. ¿Alguien hizo una fiesta? Init. Init. Soy Mark, tu vecino. ¿Puedes oírme? Por favor, solo... Cielos. No tengo nada de valor. Qué locura. Dije que algo sucedía, pero ¿acaso escucha? Nah, siempre ocupado con... ¿Mis pastillas? ¿Qué? No puedo ir a ningún lugar sin mis pastillas, lo sabes. En el tocador, segundo cajón abajo. Y tráeme mis cigarrillos. Es mi hermano para ustedes. Tomará lo que sea que no esté asegurado. Está bien, le queda bien. Le queda bien. Parece estar un poco... ¿Cómo? Parece muy tranquilo. ¿A qué te refieres? A nada. Simplemente no habla, no hay nada malo con él. No. Tienen que ver esto. Parecen militares. Tal vez hayan enviado al ejército. Es un hospital de campaña. Aún no sabemos lo que hacen. Vean hacia allá. ¿Qué es eso? Se ven enfermos. Los viejos se ven así. Ya sé cuál es la causa. Terroristas. ¿Es gracioso? No. Seguro lo analizaste bien. ¿Qué quieres decir? ¿Te estás riendo de mí? No es así, ¿verdad? Yo digo que ¿por qué los terroristas atacarían este basurero? He estado aquí durante 30 años. No era un basurero. Eran casas para el futuro.
Son todos mis cigarrillos. ¿Qué hace? ¿Qué te parece? Por favor, mantenga la calma. Sí, la situación está bajo control. Ha habido una fuga de gas en la que estamos trabajando. Ya era tiempo de que dijeran algo. ¿Qué haces? Bueno, ahora sabemos de qué se trata. No me digas que de verdad crees eso. ¿Tienes una mejor explicación? Tienes razón, no tiene sentido. Si fuera una fuga de gas, ¿por qué nos mantendrían encerrados? Es que no... Por favor, mantenga la calma y permanezca en su casa. Nico, ¿sabías que jamás han ido a la luna? ¿A dónde los llevarán? Creo que vamos a ser los últimos. La última basura que recogerán. ¡Eso es! ¡Corre, amigo! Permanezca adentro y aguarde más instrucciones. En caso contrario, sufrirá graves consecuencias. No pueden hacer eso. Sí, pero lo hicieron. Deben tener a alguien en el techo. Sabía que esto pasaría. En mis tiempos no habría pasado. Ahora entra cualquiera. ¿Qué? ¿Esto pasa por la inmigración? Yo solo decía. Sea a lo que se refiere. No le hagas caso. ¿Qué? ¿Como tú? No me has saludado hace una eternidad. ¿Cuál es el problema? ¿Las personas de aquí no están a tu nivel? Tenemos que irnos. Luchar contra ellos. Lo que pasó afuera fue un acto de guerra. Tiene razón. No podemos estar sentados esperándolos. Debemos salir. Disculpen. ¿Soy el único que ha visto al francotirador? ¿Por qué no cierras la maldita boca? ¡Suficiente! Tenemos que trabajar juntos. Debemos usar lo que tenemos. Mira, tú eres fuerte y tú eres doctor. Enfermero. ¿En qué trabajas? Enid tiene experiencia. Tú puedes crear. Yo soy artista, sí. Tienes herramientas. Hace falta más que eso. Necesitamos químicos, algo que pueda... ¿Qué? Es una idea estúpida. No funcionará. Habla. Olvídalo. Por favor. Tenemos que intentarlo. Es medicinal. Claro que sí. Oye. Son mis bolígrafos, pequeño cleptómano.
Pon eso ahí dentro, por favor. Eso es. Listo. ¿Ya está todo? Sí. ¿Qué es eso? Pues hice una pequeña obra hace un par de años. Una escultura usando químicos caseros para derretir plástico. Era una metáfora para algo. ¿Como la porquería en tu departamento? Sí, como esa porquería en mi departamento. Bien, por favor, para atrás. ¿Oyeron eso? Están abajo. Es obvio que no nos harán un bloqueo a la vez, ¿o sí? ¿Oyes algo? Te diré algo, niño. No era así en la guerra. Con las sirenas sabías que te enfrentabas a tu suerte. Pero no implicaba que actuaras como animal. ¡Es absurdo! ¡Con fuerza! ¡Uno, dos! Bien. Lo primero que haremos será subir a la azotea por el francotirador. ¿Y cómo planeas hacerlo? Usándote como escudo humano. Uno de nosotros podría salir y contactar a alguien. ¿A quién? No lo sé, a las autoridades. ¡Despierta, Sal! ¡Ellos son las autoridades! ¡Nadie vendrá a rescatarnos! Sí, ¿dónde está? ¿Cuál es el nombre? ¿De quién? Del niño del traje espacial. Lo busqué por todos lados. ¡Niku! ¿Dónde estás, cariño? Ya aparecerá. Niku, no hagas bromas, hermano. ¿Revisaste nuestro departamento? Iré a buscarlo otra vez. Creí que no saldríamos. ¿No era ese el plan? No lo encuentro. Mantén la calma. ¡Eso hago! Estoy calmada. Quiero saber dónde está mi esposo y qué nos sucede. Venga con nosotros. No, no iré a ningún lugar con ustedes. No, hasta que me digan dónde, ¿qué hacen? Es un sedante suave. ¡No necesito un sedante! ¡Solo quiero saber! ¡Oh! ¡Oh! Descuida. Ya está en la etapa 3. ¿Qué? ¿Entonces la dejamos? Seguimos órdenes. Terminamos y continuamos. ¡Niku! ¿Qué haces ahí, bobo? ¡Niku! ¿Puedes regresar hacia arriba, amigo? Descuida, no estás en problemas, ¿o sí? No, está bien que regrese arriba, ¿sí? Escúchame, solo sujétate, yo te jalaré. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Listo? Uno, dos. Thank you.
tranquilo! Oye, ¿quieres saber lo que está pasando o no? Hasta esta mañana te importaban muy poco los vecinos, así que no me des sermones sobre cuidar. ¡Oye! ¡Oye! ¿Me regala uno? ¡Rayos! Cuidado. Gas lacrimógeno. Ya lo sé. ¿Para qué lo quieren? Sí, ¿para qué? Tienes que decirnos qué sucede. ¿Por qué necesitas usar esto? ¿Qué haces? ¡Déjala en paz! Por favor, no hagas esto. Nico, el mensaje. ¡Tenemos a uno! ¿Por qué hiciste eso? Quería enviarles un mensaje. ¿De que somos unos psicópatas? No, de que no seremos vencidos. Estimula la moral. Como en la guerra, ¿no? Delta 1 a todas las unidades. La situación está fuera de control. Reitero, la situación está fuera de control. Déjame hablar con él. ¿Qué situación? ¿Qué está pasando? Identifíquese. Vivo aquí. Ella está bien. Ahora díganos qué está pasando. Estamos para ayudar. Comuníqueme con mi colega para saber que está bien. ¿Me copia? ¿Me copia? Tengo una mejor idea. Vengan a buscarla. Comprendo que la situación es confusa, pero deben entender... Habla. ¡Dije que hablaras! Ay, escúchame. Déjame hablar con ella. Trataré de razonar con ella. ¿Cuál es tu nombre? Dime cómo te llamas. Yo soy Mark. Ella es Enid. ¿Niku? Hazel. No importa lo que piensen, estamos tratando de ayudar. ¿Cómo ayudaron a ese joven afuera? Oiga, no quisimos. Teníamos que impedir que llegara al perímetro. ¿Perímetro? Estamos en prisión ahora. Si es por nuestra seguridad, ¿por qué necesitan estos? ¿Han visto lo que pasa afuera? ¿Saldrían desarmados? ¿Qué hace? No, por favor. ¿Y si abro el traje? ¡No, por favor, no! No lo usa para protegerse de lo que hay afuera. Lo está usando para protegerse de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Hazel... Creemos que el primer caso ocurrió el mes pasado. ¡Lo sabía! Esperábamos que fuera aislado, pero se expandió rápido. ¿Cuál fue la causa? No lo sé. No lo sé, lo digo en serio.
¿Y por qué nadie lo reportó? Recibimos órdenes. ¿Por qué es tan secreto? El pánico empeoraría las cosas. ¿Más de lo que están? Nos ordenaron aislar las zonas infectadas, hacer pruebas y no decirle a nadie, por favor. ¿Qué, por favor, mantenga la calma? No pueden encubrirlo para siempre. Cuando la gente se mejore, se correrá la voz y... ¿Cuántos pacientes se han recuperado, Hazel? Es posible que ninguno de ustedes esté infectado. ¿O que todos lo estemos? Bien. ¿Y este virus? ¿Qué es lo que hace? El ritmo de avance varía, pero en la mayoría de los casos hemos visto que comenzó en la garganta. Se torna difícil respirar y luego hablar. La siguiente etapa es una rápida degeneración macular. ¿Quedaremos ciegos? Finalmente, los órganos vitales dejan de funcionar uno por uno. A veces rápido, pero jamás sin dolor. Pero tienen una vacuna, ¿no? No estábamos preparados. Se expandió muy rápido. ¿Cuánto se expandió? Mi hijo y mi esposa están en esa zona. No lo sé, señores. Todo lo que sé. ¡No siento! ¡Sergey! ¡No! Al menos que respire el mismo aire que nosotros. ¿Qué es eso que tienes? Sabía que nos ocultaba algo. ¿Qué hay en esa jeringa? Una vacuna. Bueno, un prototipo. ¿Y funcionó? No lo sé. ¿Y qué es lo que sabes? Si pasamos las siguientes 24 horas sin síntomas, tal vez no estemos en riesgo. ¡Qué tranquilizador! Tenemos que irnos. ¡Exacto! Tendríamos que irnos todos, ¿no creen? Cualquiera fuera de esa puerta puede ser portador. Un momento de contacto, respirar el mismo aire es todo lo necesario. La mayor oportunidad de sobrevivir es quedarse adentro. No me entrenaron para esto. Creí que estaría en una zona de guerra. Lo estás. Ya hemos pasado por esto. Podríamos compartirla. Dijo que la dosis no alcanzaría. Sería un desperdicio. Bueno, en el momento en que alguien se sienta mal, tiene que decírselo a los demás. ¿Y luego qué? Lo ponemos en cuarentena. ¿Y cómo funcionaría si ya habíamos respirado el mismo aire? ¡Quédate quieta! ¡Qué demonios, viejo! ¡Basta! Thank you.
bajo el dosel de las palmeras. Y de pronto vieron una... una laguna azul grande. Y supieron que estaban a salvo. Intentemos con otro, ¿sí? Estoy segura de que te gustará. Te gustará este tipo de historias. A mí me encantaban cuando era joven. Siempre me contaban una de una niña que se llamaba Almendrita y que viajaba en una... Pierden el tiempo. Cambiaron las frecuencias. Ven, es tu turno. Oh, bueno, como quieras. Aún cuenta como tu turno. Tiene que haber algo con lo que pueda examinarnos. Sería divertido. Al menos lo sabríamos. Lo sabremos en muy poco tiempo. Mi colega tiempo. Tenía un kit para examinar. El que mataste. Hice lo que debía. Claro que sí. No hay señales de científicos. Tal vez se fueron. ¿Qué sucede? ¿Por qué vienen hacia aquí? Porque saben que ella está aquí. No dejen que entren. No lo hagan. Si entran, nos contagiaremos. ¿Qué? ¡No es mi culpa! Claro, ¿de quién fue la idea de tomar un rehén y de que todo el maldito mundo lo supiera? Estabas de acuerdo. La habría atrapado. ¿Sabes lo que habrías hecho? No. Tiene razón, hay que mantenerlos afuera. Dígame. Sí, sigo aquí. Mi esposa está enferma. Se llevaron a mi hija. Lo lamento. Tienes que dejarnos entrar. Si entran, todos nos contagiaremos. ¿Por qué quieren entrar? Queremos saber dónde están las otras vacunas. No sabe, ya le preguntamos, no lo sabe. ¿No puedes hablar con alguno de los otros? Seguramente queda algún otro. Teníamos a uno. ¿Y qué pasó? Todo se descontroló. Es la única que queda. ¡Déjanos entrar ahora! ¡Por favor, déjanos! Te lamento, no lo haré. ¡Por favor, debes ayudarnos! Lo lamento. ¡Subiremos! ¡Te guste o no! ¡Adelante! ¡No me amenaces! ¡Hazlo! ¿Qué haces? Los dejaré entrar. ¡No! ¿Qué no oíste que están todos infectados? Hay que sacarla de aquí. Danos una mano. Tal vez deberíamos votar. Sergey, por favor, no lo hagas. No lo hagas, tranquilo. Les diré que usaron las vacunas para ustedes. Acabarán con este lugar. ¿Qué vamos a hacer? Finalmente le diste uso a esta porquería. Vamos a salir. Si fueras mi chica. Si fuera tu chica, me suicidaría. ¡Con fuerza! ¡Con fuerza!
No debe dar pena estar asustado. Todos lo estamos. Te sacaré de aquí. Hay un punto de encuentro allá enfrente. Si fuéramos ahora, lo lograríamos. No puedo. Volveremos por ella. Iremos por más vacunas y volveremos. ¿Y cómo sé que tus amigos en la azotea estarás conmigo? ¿O nos arriesgamos a quedarnos con ese loco? ¿Volveremos por Sally? Por supuesto. ¿Seguro que estés mejor? Claro que sí, el último no fue tan bueno. Ciérralo. No funciona. ¿Qué sucede? ¡Demonios! ¿Quieres gritar un poco más fuerte? Tal vez sea todo. ¡Empujen! ¡Empujen! ¡Tiene razón! ¡No tenemos que escucharla! ¡Tenemos que hacer esto! ¡Bájala! ¡Bájala! Pongámosla en el suelo. ¡Déjenme ayudarla! ¡Puedo ayudarla! Traten de mantener la calma. Muy bien. ¡Sujétenla! ¡Deprisa! ¡Sujétenla! ¡Háganlo! Déjame hacerlo. Traigan más ropa, toallas, lo que sea. Tiene que estar consciente, ¿entiendes? No la gires. ¿Entiendes? Sally. Sally. Háblame. Háblame. Por favor, reacciona, reacciona, Hazel. Reacciona. Vamos. Lo lamento, amigo. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te detuviste? Lo lamento. Lo lamento mucho. Déjalo. Déjalo. Aiden. Aiden.
Toma. No tienes que hacer esto. ¿Qué le dijiste cuando estábamos afuera? ¿Creen que es uno de esos hombres? Lo es. Era mi primer día. ¿Y cómo crees que te va hasta ahora? Revisar el pasillo. No, iré yo. ¡Están a punto de entrar! ¡Tenemos que irnos! A la habitación. Sí, sí, Ini. Sí. Niku, ven conmigo. Toma esto, te hará falta. ¿Lo tienes? Niku, ven acá. ¡Ven acá, rápido! ¡Ven acá, estarás bien! Solo sigue a Ini. ¡Sigue a Ini! ¡Eso es! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Ella no viene con nosotros. ¿Estás loco? ¿Quién es? No importa. Andando. ¡Ah!
¡Déjala! Es la última advertencia. ¡No voy a dejarla! ¡No! Creo que se fueron. Así está bien. ¿Qué hace? La mantuve intacta. Como nueva. Jamás se usó. Muy bien. Ve con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¡Déjalo ir, hijo! ¿Qué rayos es eso? Son ellos. Nos tiran gas. Regresemos adentro. ¡No! Mejor subamos. Si tomamos aire limpio, tal vez estaremos bien. ¡Andando! Ustedes suban, suban. ¡Oye! ¡Ya déjalo en paz! ¡Sergei! ¡Déjalo! ¡Sergei! ¡Déjalo! ¡Marta, ayúdame! ¡Sergei! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, papá! Thank you.
no veo francotiradores. Tal vez se fueron antes de tirar el gas. No era así durante la guerra. Algunos pisoteaban a sus hijos para buscar refugio. Teníamos miedo. Pero al menos era algo que se veía. ¿Vas a terminártelo? No, fúmalo. Nico, despierta. Ya, Nico. Tenemos que irnos. Nico, ya, despierta. Nico. Enid, vamos, despierta. Anda. No, 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 no. Escucha. Dejémosla dormir un poco. Nos alcanzará después. Nico, escucha, vamos a jugar un juego, ¿sí? Veremos cuánto tiempo puedes mantener los ojos cerrados. ¿Entiendes? Vamos, sube. Thank you.
Ya, puedes abrirlos. Sí. ¿Oíste eso? Cuando salgamos de aquí, te compraré algo de comer. ¿Qué te gustaría? Descuida, niño. No dejaré que te lleve. Por favor, déjalo ir. No. Está a salvo aquí. A ella se la llevaron. ¿A quién? A mi pequeña. Baja eso. ¿Qué? ¿Crees que lastimaría a un niño? Desgraciado. Quiero que salga de aquí y tenga una oportunidad, por favor. ¡Te dije que no es seguro! ¡Nico, corre! ¡Déjalo en paz! Envía un mensaje a ese número. Karen lo contestará. Ella te cuidará. Vete. Voy a seguirte. Vete. Requerimos unidades de refuerzo. Copiado, Alfa. Encontramos otro, de unos 10 u 11 años. Lo llevaremos con los demás. Entendido. Cambio y fuera. ¿Cómo te sientes? ¿Un poco atontado? No vas a necesitar esto. Tranquilo.
Vas a estar bien. Ya estás a salvo.